Como siempre, empezando bien la semana con las noticias y hemos llegado ya al resumen de noticias número 152. Yo soy Fru y esta es la información. Ya ha sido anunciada oficialmente la fecha de llegada de PUBG a PlayStation 4 y esta ha sido fijada para el próximo 7 de diciembre. Pero no, no será gratis. Esto era de suponerse ya que el juego continúa en lo que parece ser una interminable beta a la que pueden acceder adquiriendo uno de los paquetes fundador, ya sea el Looters Edition que cuesta $30 y solo incluye el juego base, el Survivors Edition con valor de $60, que además del juego cuenta con el pase sobreviviente Big Candy, 2300 monedas y 20000 BP o Battleground Points, y la Champions Edition de $90. Con el juego base, el pack Big Candy, 6000 monedas y 20000 BP. Las precompras de la Survivors y Champions Edition incluyen la mochila de Ellie y un skin de Nathan Drake. No, pues wow. Si están tan tapados como para gastar dinero en este juego, mejor aprovechen ahorita las ofertas de Black Friday. Bandai Namco ha anunciado un nuevo paquete de Ace Combat 7 Skies Unknown, que se venderá exclusivamente a través de su tienda en línea Bandai Namco EntStore.com. Se trata de el bundle Aces of War, o Haces en Guerra, que cuenta con el juego completo, caja metálica, un libro de arte de 150 páginas con ilustraciones exclusivas y su precio será de $90 americanos. Les recuerdo que Ace Combat 7 Skies Unknown llegará a PlayStation 4 y Xbox One el 18 de enero y a PC el 1 de febrero. El próximo 11 de diciembre llegará Kingdom 2 Crowns a PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch, un juego en el que crearás tu propio reino, el cual deberás defender de las garras de la codicia, haciendo uso de nuevas tecnologías, unidades, monturas y secretos, ahora con modo para un jugador y cooperativo de sillón y online. Deep Silver y 4A Games han revelado la edición de colección espartana de Metro Exodus, misma que incluye una estatuilla de Artyom de 10.5 pulgadas, la cual viene dentro de un barril metálico. ¡Un barrilote! Placas de identificación espartanas, postales coleccionables de las memorias de Artyom y dos parches. Esta edición tendrá un precio de $150 y no incluye el juego, pero también la pueden obtener en paquete con lo que es la edición Aurora, que incluye el juego, caja metálica y pase de expansión. Este bundle costará $235. Del estudio de Dreamfall Chapters y los creadores de The Longest Journey y The Secret World, llega un nuevo juego en primera persona de misterio psicológico llamado Draugen, el cual nos llevará a Noruega en el año de 1923, donde controlaremos a Edward Charles Harden, un viajero que se encuentra en busca de su hermana perdida. Para ello, cuenta con la ayuda de la joven y enigmática Lizzie. Se espera que este juego llegue primero a PC y posteriormente a PlayStation 4 y Xbox One. Sony ha hecho oficial que no estará presente en la Expo de Entretenimiento Electrónico del próximo año, es decir, no habrá conferencia de PlayStation en el E3 2019. La razón, y cito textualmente, conforme la industria evoluciona, Sony Interactive Entertainment continúa buscando oportunidades para conectarse con su comunidad. Los fans de PlayStation lo son todo para nosotros, y nosotros siempre queremos innovar, pensar distinto y experimentar con nuevas maneras de deleitar a los jugadores. Como resultado de esto, hemos decidido no participar en la E3 de 2019. Estamos explorando nuevas y familiares formas de conectarnos con nuestra comunidad en 2019 y no podemos esperar para compartir nuestros planes con ustedes. Cuando yo escuché la noticia, no podía creer, pero sí, es oficial. Otra tacha a Sony. Y me temo que sus planes pueden estar muy lejos de lo que la mayoría de los jugadores esperamos de ellos. Ojalá la verdad me esté equivocando, pero es una enorme, enorme decepción que Sony no esté presente en el próximo E3. Más aún, cuando este año tampoco hubo PlayStation Experience.
El evento que se encarga de premiar a lo mejor del año, según ellos, The Game Awards, se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre. Por supuesto, podrán verlo en los sitios usuales, como aquí en YouTube y también en Twitch. Y de paso, han anunciado los 6 nominados para Juego del Año. Y esta vez, los elegidos son God of War, Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey y Celeste. Ahora sí que da gusto jugar en PlayStation porque en esa puedes jugar todos los nominados a Juego del Año. En lo personal, no entiendo qué hacen en la lista los últimos tres. Simplemente no creo que tengan alguna posibilidad de ganar este premio, pero en fin. Háganme saber quién creen ustedes que va a ganar y quién creen que faltó en la lista de Juego del Año en sus comentarios. Y la verdad, yo creo que va a ganar Red Dead Redemption 2. No estoy pensando que es el mejor, pero pues es multiplataforma y es de Rockstar y el odio a Sony y... ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué asco! Han sido revelados nuevos detalles del DLC Guerra Territorial para Spider-Man, en el cual Hammerhead o Cabeza de Martillo será el principal antagonista y este es el jefe de una organización criminal que está utilizando equipo que dejaron en Nueva York los miembros de Sable. Este DLC llegará mañana mismo a Spider-Man y añadirá 3 nuevos trajes al juego: Spider Armor MKI, Spider Clan y Iron Spider Armor. Team 17, en colaboración con la desarrolladora independiente Bathia Games, ha lanzado un nuevo video del RPG de mundo abierto y simulación My Time at Portia, en el cual podrás iniciar una nueva vida restaurando el taller de Pa, donde contarás con una mesa de trabajo y un manual del taller para fabricar nuevos objetos, para lo cual deberás recolectar y minar múltiples recursos. Este juego está inspirado en títulos como Animal Crossing, Harvest Moon, Dark Cloud y el estudio de animación Ghibli, y aseguran llegará pronto a PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. El juego de ciencia ficción 2D que nos situaba en una era moderna con gigantes mechas llamado 13 Sentinels Aegis Rim, en desarrollo a cargo de VanillaWare, ha sido retrasado indefinidamente y además han cancelado la versión que se tenía planeada para PlayStation Vita, por lo cual en caso de que el juego siga en pie, solo llegará a PlayStation 4. ¿Cuándo? ¡Mi puta idea! A partir de las 2 de la tarde de mañana y hasta la medianoche del lunes 26 de este mes, pueden jugar gratis Overwatch y acceder a todo el contenido del juego. Para ello solo tienen que dirigirse a PlayStation Store y buscar Overwatch y descargar la prueba gratuita de Overwatch. Y de paso pueden probar a la recién llegada y nueva heroína de ataque, Ashe. Council Beat Games ha anunciado que su juego de acción y plataformeo de desplazamiento lateral, Battle Princess Madeline, llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch el 6 de diciembre. Y poco después también se espera que llegue a PlayStation Vita y Wii. ¿Eh? En Battle Princess Madeline seguirás los pasos de Madeline, una joven en entrenamiento para convertirse en un caballero, acompañada de su perro fantasma, quienes luchan por salvar a su reino y a su familia del malvado hechicero. Claramente este juego está inspirado en Ghosts 'n Goblins y Wonder Boy 3. Contará con 10 niveles con 5 etapas cada uno, 2 modos de juego, pixel art dibujado a mano en el motor Unity y una sorprendente banda sonora. El estudio Luminous Productions, del cual se retiró Hajime Tabata hace poco y les comentábamos de eso la semana pasada, se encuentra en busca de un artista de modelado de personajes en 3D y un director de gráficas 3D para un nuevo título que será lanzado para PlayStation 5. ¿Sí? ¿Escucharon bien? PlayStation 5. Por lo cual es posible que la consola de nueva generación de Sony se encuentre más cerca de lo que pensábamos. Y yo no quisiera que llegara a finales del 2019, espero que sea para finales del 2020, pero, híjole, parece que las cosas se están acomodando como para que llegue el próximo año. A ver de a cuánto nos toca. Ay, PlayStation ha anunciado un nuevo control de Elite para PlayStation 4, el Astro C40 TR.
un nuevo producto oficialmente licenciado por PlayStation y desarrollado por Astro para jugadores profesionales. O sea que si eres un pinche noob, ni lo pienses. Que te permite cambiar las palancas y la cruceta, remuestrear los botones y reajustar la sensibilidad de los gatillos y palancas mediante su software en una computadora. Puede utilizarse alámbrica e inalámbricamente, tiene salida para audífonos con conector de 3.5 milímetros y una batería que dura hasta 12 horas por carga. La mala es su precio, el cual es de $200 americanos y estará disponible a principios del próximo año. Aunque, si lo desean, ya pueden preordenar el suyo desde el sitio web de Astro. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Final Fantasy XIV ha anunciado que en su próximo parche, el 4.5, llegará al juego el Mago Azul o Blue Mage, una nueva disciplina que no estará conectada con ninguna otra clase. Todas las acciones deberán aprenderse de los monstruos y contará con misiones exclusivas, aunque de momento estará limitado a nivel 50, pero se planea incrementar el tope de nivel en el futuro. Estas misiones exclusivas no vayan a pensar algo muy loco, seguramente serán las del gremio. Pero también ha sido lanzado un teaser de su próxima expansión, la cual han titulado Shadowbringer, y se espera llegue en verano del próximo año y llevará a los jugadores a una nueva aventura en la que deberán enfrentarse a nuevas amenazas mientras se convierten en guerreros de la oscuridad. Shadowbringers también introducirá una nueva raza al juego y múltiples nuevas disciplinas, aumento al tope de nivel, por supuesto nuevas áreas, misiones, equipo y además un nuevo sistema llamado NPC Trust, el cual nos permitirá pelear en compañía de NPCs, podremos viajar a otros servidores gracias al World Visit System y se introducirá la nueva partida Plus, la cual nos permitirá volver a jugar las misiones principales de la historia del juego. Ha sido anunciado que Arc of Alchemist llegará a Norteamérica y Europa en verano del próximo año. Se trata de un RPG de estilo japonés y acción táctica en el que un grupo de héroes debe emprender un peligroso viaje por el desierto para encontrar el gran poder y salvar a la humanidad. Y Death End Request llegará a PlayStation 4 en Norteamérica el 19 de febrero de 2019. Este es un RPG clásico con un giro interesante, ya que permite a los jugadores cambiar el estilo de juego de un RPG clásico por turnos a un juego de peleas, un shooter o incluso a un modo de máquina tragamonedas. Además, te permitirá saltar del mundo virtual del juego al mundo real y contará con múltiples finales. Esta semana estarán disponibles en PlayStation Store para PlayStation 4 Act on Cthulhu Tactics, Battlefield 5, Bendy and the Ink Machine, Crowd Legend, Farming Simulator 19, Flashback, Gundemonius con compra cruzada entre PlayStation 4 y Vita, el DLC Guerra Territorial para Spider-Man, MechWars Desert Ashes con compra cruzada entre PlayStation 4 y Vita, Storm Boy y YouTubers Life para PlayStation VR, Beat Saber, Boxing Apocalypse, Squishies y Titanic VR. Y para PlayStation Vita, Slay Away Camp, Butcher Scott. ¿Otra vez? ¿Qué no se suponía que había salido la semana pasada? Y a través de nuestro canal Flux Gaming Live tuvimos en directo para ustedes Castlevania Requiem con Cain. Eder regresó con Mighty No. 9 y yo les traje algo de Shadow of the Tomb Raider. Si no quieren perderse de nuestros directos, pueden suscribirse a nuestro canal desde la etiqueta o bien el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarme en este resumen, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir el video y si quieren apoyarme a través de PayPal, Patreon o como miembros aquí en YouTube, pueden hacerlo desde los enlaces en la descripción. Yo soy Fru. Y esto es Truth Gaming Chat. ¡Bye!